Sí, la verdad que la pretemporada fue complicada, muchos cambios. Estaba claro que el equipo necesitaba un tiempo para sentirse competitivo y bueno, después de recuperar a tantos lesionados y bueno, pues ya acoplarnos al nuevo míster, pues los resultados ahí están. Pocos hubieran firmado cuando esto empezó. Una situación muy complicada. Sí, la situación era complicada, pero creo que el equipo había demostrado estos años atrás que siempre daba la cara y bueno, yo creo que sobre todo ese partido que logramos un empate a cero, que donde merecimos más, donde el portero de ellos fue el mejor. Creo que no merecíamos ese trato por parte de la afición y bueno, pues algunos jugadores lo mostramos, pero sí, verdad que nosotros necesitamos de la afición, de que esté con nosotros, porque Madrigal tiene que ser un fortín, como viene siendo habitual temporadas pasadas y bueno, creo que si estamos todos juntos, todo será más fácil. ¿Puede haber la sensación de, por ejemplo, cambio eso que...? Hombre, está claro que eso es que la afición ve al equipo que puede hacer las cosas importantes. Entonces, nosotros está claro que salimos a cada campo a conseguir los 3 puntos. Es verdad que no siempre se puede sacar adelante, pero creo que los empates que hemos conseguido, quitando el Bernabéu, que nos tocó sufrir mucho, todos los empates, tanto en Granada como Sevilla, como otro día en Cornellá, pues el equipo fue superior, merecimos mucho más y bueno, hay que seguir en esta línea. Sergio, ha arrancado muy bien el Villarreal. Ope, ¿no? Que estás muy bien. No es fácil, no es fácil. Me lesioné en un momento importante de mi carrera. Estaba claro que las dudas ahí iban a estar hasta que me volvieran a ver en un terreno de juego. Si hubiera que trabajé mucho y muy fuerte para volver a ser el mismo. Y bueno, la temporada pasada fue complicada. Si hubiera que luego fue partidos importantes, acabé debutando con la selección. Creo que bueno, me di por satisfecho, pero bueno, esta temporada me está saliendo todo rodado. El nuevo cuerpo técnico tiene mucha confianza en mí, me está demostrando cada domingo y yo, pues, intentar mostrar mi mejor nivel y bueno, pues ayudar al equipo en todo lo posible. Y ahora viene un momento clave, son 2 partidos. ¿Eso os lo pide eso, el míster? Sí, creo que ahora pues, muchos jugadores tienen mucho más libertad, sobre todo de medio campo para adelante. Los jugadores tienen mucho más desparpajo y eso se ve en el terreno de juego. Sí que es verdad que el míster pues, tiene varias formas de plantear los partidos, como hemos visto el otro día en el Bernabéu, el otro día en Cornellá jugando de media punta a Jonathan. Creo que bueno, son variantes que el equipo lo hace mucho más competitivo y sobre todo para los rivales pues, más difícil de plantear los partidos contra nosotros. Y precisamente los 2 próximos partidos en casa ante...